Hola a todos, espero estén muy bien y pues en esta ocasión quiero traerles un video un poco más serio, ya que hubo un tema el cual no subí porque no estaba subiendo videos debido a cómo estaba pues mi situación con el audio, ¿no? Pero bueno, ya se ha resuelto, así que pues sí quería abordar ese tema que seguramente muchos habrán escuchado sobre pues un dilema, ¿no? Una tragedia, mejor dicho, donde pues unos usuarios, no sé, bueno, unas personas que andaban jugando Call of Duty y apostando por un dólar, pues bueno, hubo un pleito, el otro trató de hacerle un swatting, dio una dirección falsa y pues una persona terminó muerta. Que obviamente esto ya se veía venir desde hace tiempo, está como muy popular, hay gente muy idiota a quien se le hace divertido eso de hacer eso del swatting, ¿no? Que bueno, si alguien no está familiarizado con el concepto, pues bueno, te puedo decir que hay personas que llaman a los equipos especiales del SWAT argumentando que hay alguna situación de peligro o de riesgo en una casa, que es donde está algún streamer. Y bueno, se han dado casos donde la gente pues ha grabado, ¿no? Bueno, están en directo y les llega la policía apuntándoles con armas. Hubo un caso que no se me olvida, donde salió un streamer después algo indignado, incluso llorando, porque pues bueno, no se valía, ¿no? Que se metieran con su hermano menor, que pues un niño chiquito, los del SWAT pues le apuntaron con armas de fuego y pues hubo un trauma, etcétera, etcétera. Y esta persona incluso estuvo llorando en cámaras. Que cuando yo vi eso, sí dije que se estaba equivocando, le estaba dando a los pseudo trolls pues esa herramienta que querían, ¿no? Hacer el daño que querían. Y me imaginé que era cuestión de tiempo, me imagino que ustedes también se llegaron a imaginar que era cuestión de tiempo para que hubiera una víctima fatal. Ahora, el día de hoy, pues me encuentro una noticia donde, pues, a un usuario canadiense, pues parece que puede afrontar hasta una pena de 10 años por pues porque se la pasaba, digamos, acosando a gente en Twitch que de League of Legends, que utilizaba un programa para mandar, creo que hasta 700 mensajes por minuto, pero esos mensajes, pues bueno, eran muy ofensivos, ¿no? Racistas, xenófobos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, a lo que voy con este video es que este tipo de cosas, por desgracia, no tienen un control. Incluso se llegaron a popularizar y a la gente se le hacía fácil. Entonces, ¿hasta dónde vamos a parar ahora que pues ya hubo una víctima fatal? Seguramente a alguien se le va a hacer gracioso, nunca falta el estúpido al que se le hace gracioso una situación de ese tipo y no va a faltar el desquiciado que quiera ver que se repita, porque obviamente para el SWAT, bueno, para estos equipos especiales, pues les están pintando una situación de riesgo donde puede, bueno, les dicen que hay personas en peligro e incluso que puede haber alguien que pueda atentar contra la misma seguridad de estos miembros de estos equipos especiales. Entonces, pues bueno, ellos van con el gatillo fácil porque ellos piensan que es una situación real donde puede haber gente en peligro o está en riesgo su misma integridad. Entonces, pues bueno, pues digo que era cuestión de tiempo. Ahora parece ser que ya se empieza a arrestar a mucha gente por este tipo de cosas. Se está tratando de darle un castigo ya muy severo, que de hecho estas personas que hicieron esto de lo que este evento del swatting que llevó con que terminó con la muerte de una persona por una partida de Call of Duty, por amor de Dios, o sea, una bendita partida de Call of Duty por un dólar, algo así, tengo entendido. Hicieron tal estupidez, bueno, dieron con ellos, lo arrestaron, etcétera, etcétera. Entonces, parece ser que solo la cárcel, la prisión puede terminar con este tipo de
de situaciones, ¿no? Este tipo de conductas por parte de muchísima gente, del troll estúpido de turno que pues siempre quiere estar fregando al prójimo. Que de hecho estuve viendo algunas noticias de swatting y hay muchísima gente que hace eso. Incluso por ahí vi uno de entre tantos casos donde pues también arrestaron a una persona porque se dedicaba a acosar, a insultar y bueno, a este streamer de Twitch, a mujeres sobre todo, porque no le aceptaban solicitudes de amistad. O sea, imagínense a qué grado llegábamos, ¿no? No aceptas una solicitud de amigo, algo tan simple que obviamente, pues un streamer, mientras más grande sea, pues es complicado que acepte amistad de todo mundo, ¿no? O que quiera, no podría atender a toda esa gente. Entonces, bueno, aún así, de igual manera, no está obligada esa persona a aceptar a todo mundo, ¿no? Es si quiere, ¿no? Pero para muchos, pues bueno, debe ser a fuerza, ¿no? Y ahora, pues estamos viendo que ya hay riesgos más grandes debido, pues, a la ventaja que da, pues, el anonimato en internet. La gente se siente muy valiente y, pues, bueno, parece que ya se están tomando cartas muy serias en este asunto, que debe hacerse, o sea, sí o sí, esto debe ser ya un punto de inflexión, porque de continuar así, las víctimas fatales podrían continuar. Y no creo que quieran que se repita esta historia. Por eso es que no me extraña que pues esté tratando de pues dar seguimiento a estos casos. Que estaba viendo que con este último que estuvo utilizando este programa para acosar con 700 mensajes por minuto, les tomó a la policía como 200 horas, según leí. Simplemente el detectar de dónde venía este tipo, o sea, y me imagino que se estuvo spameando, pero a un nivel impresionante. Entonces, ¿qué sigue, no? Que ya hay cada loco, cada idiota en internet, y sobre todo con la gente que pues se le hace fácil tener una cultura de insultarse unos a otros en internet, de atacar por cualquier cosa, de sentirte con el derecho de pues ningunear a todo mundo, de decirle de lo que hasta se va a morir simplemente porque puedes, porque estás en internet. Es impresionante, ¿no? Personalmente, yo desde hace tiempo soy ya poco tolerante con los trolls, con los que vienen a agredir a mi canal. Los bloqueo ya al instante. De hecho, me di cuenta que tenía muy poca gente bloqueada, una lista muy pequeña de personas bloqueadas. Y dije, no, creo que necesito, ¿no?, poner un control en mi canal porque, como les digo, ¿no?, hay gente que se sienten con el derecho de no solo comentarte algo, oye, no estoy de acuerdo, ¿no?, de llegan directo a insultarte. Entonces, ¿sabes qué? No me voy a acordar del nombre de esta persona a futuro, pero sé que va a venir con sus ataques de idiota, así que mejor lo bloqueo, ¿no? No voy a lidiar más con esto. Aunque, por lo que he visto, a mucha gente le molesta que se haga eso, que se bloquee, ¿no? Según ellos es atentar, ¿no?, contra la libertad de expresión de los chats, ¿no?, de los canales. Que tú no deberías hacer eso, que deberías dejar que todo mundo se exprese, pero no lo veo así. Las herramientas que te dieron para poder, digamos, establecer un orden en tu canal son por algo, ¿no? Ya ven que si no se tiene un control, si a la gente le dejas hacer lo que se le da la gana sin tener ningún tipo de consecuencia, pues puede terminar mal, ¿no? Recordemos, por $1 aproximadamente, por una maldita partida de Call of Duty, alguien que no tenía nada que ver terminó muerto simplemente porque se le hizo a uno gracioso, porque se quedó ardido y le mandó su swatting, ¿no?, para que se le quite, porque me voy a vengar, etcétera. Que ya estamos en un punto que hasta niños pequeños, niños de 13 años, ya he visto que, bueno, en noticias, que también han estado dentro de eso del swatting, ¿no? Porque es muy fácil simplemente pues hacer una llamada falsa, y creo que a eso mismo se debe que pues ya desde hace tiempo están tratando como de darle un seguimiento mayor, un castigo mayor a todo ese tipo de gente, etcétera, etcétera, etcétera.
Una pena que internet cada vez sea peor, se llene de basura, de gente idiota. O sea, entiendo que el humor negro, el insulto, la grosería pueden formar parte de cómo es la gente, ¿no? Quizás yo tengo otro tipo de educación, tengo otro tipo de cultura, otro tipo de valores y no me gusta, no pienso en ir por ahí insultando a medio mundo. Pero para otros puede que simplemente sea algo divertido, algo que simplemente no pasa de ahí, ¿no? Chinga tu madre, ¿no? Eres esto, aquello, jaja, ¿no? Y puede que hasta cierto... bueno, hubo un tiempo en que hasta ahí quedaba, pero actualmente ya hay personas que han pasado ese límite, se lo han saltado para llegar a un punto más alto. Y hoy en día ya tenemos a la primer víctima mortal de este tipo de bromas estúpidas. ¿Qué va a pasar a futuro? ¿Quién sabe? No sería extraño ver que se repita esta situación, que volvamos a escuchar de una víctima fatal. Ojalá y no, pero la gente es estúpida, la gente... No sé por qué hayan diversión en ese tipo de cosas. Deben estar muy mal de la cabeza divertirse mientras ves cómo, mientras alguien está haciendo una transmisión, que la policía le llegue. Y por eso no me extraña, ¿no? Que mucha gente no quieran compartir pues sus datos, ¿no? Incluso presentar su persona, darse a conocer totalmente. Muchas veces ni dan ganas. ¿Por qué? Por todo ese tipo de tonterías, ¿no? Del idiota que te vas a topar en internet, que te va a criticar hasta porque tienes una peca, ¿no? Impresionante. O hasta un lunar, ese va a ser motivo para insultarte. Por la playera que te pongas. O sea, por cualquier excusa tonta, pues estamos llegando a límites muy, muy, muy grandes. Pero en fin, con esto llego al final de este video. Ustedes comenten, ¿no? ¿Qué les parece este tipo de situaciones? Ya sé que lo comenté un poco tarde este tema, pero bueno, ahora ya fue derivado con otro, ¿no? Ya pasó lo de la víctima fatal de ese swatting por Call of Duty y ahora justamente sale la noticia de que a alguien le pueden dar hasta 10 años de cárcel por acosar de una manera tan increíble a streamers, ¿no? ¿Qué gente hay cada vez más en el mundo? Es impresionante. Pero pues ese es el mundo loco en el que vivimos, donde los valores pues parece que ya cada vez son una leyenda, ¿no? Algo que alguna vez existió. En fin, muchas gracias por haber visto este video. Estén al pendiente de los próximos y nos vemos en otra ocasión. Let the battle begin.